noches, sean todos bienvenidos a esta su Academia de Padres. Gracias familia por abrirnos las puertas cada semana y decir sí a la información que da valor a tu casa. Eso es correcto, pero a mí me gusta comenzar con unos aplausos así que ustedes ¡aplauso, aplauso! Y aquí también, bienvenidos. Ese cariño que siempre trae Academia de Padres para usted y que nos da a nosotros con tanta alegría poder llegar cada semana aquí con una nueva oferta interesante para la familia. Así es, felices, felices y contentos de compartir con ustedes cada miércoles. Así que bienvenidos, señores. No se muevan porque tenemos un contenido especial para todos ustedes. Rápidamente, recuerden siempre nuestras redes sociales en Academia de Padres TV, en Instagram y en Facebook. Ya lo saben. Eso es. Así que arrancamos Academia de Padres. Así es, gracias por quedarse con nosotros. Esto es Academia de Padres y como siempre tenemos tema de interés para usted que hoy no se puede perder. Correcto, y comienza octubre. Octubre es un mes hermoso. Así es. Yo no sé por qué, pero es un mes hermoso. Comienza la pelota, comienzan otras cosas y hay fiestas. Y una de esas fiestas, bueno, a ver este año a ver qué pasa. Una de esas fiestas es todo el mes lo dedicamos al Rosario y nosotros en Academia de Padres también vamos a traer el rosario como una herramienta que ayuda a la familia. Así es. Estaremos hablando y recibiendo en nuestro programa a la Casita del Rosario. Ahí ellos nos darán todas las informaciones concernientes a esta oración que no conocíamos, que existen otros rosarios también que orar, ¿no? Y nos dará muchos detalles y cosas hermosas que tienen. A ver, yo me encontré por ahí, ahondando por ahí, unos tips así que le puede dejar la familia el rosario. Por ejemplo, habla de felicidad, de otorga felicidad a la familia, pero habla también de mejora la salud mental, inclusive el tener rosario en casa cotidianamente, Denise. Así es, también permite la convivencia familiar, porque dicen que familia que reza unida, permanece unida. Así es. Eso es. Y hay otros más que vamos a compartir con esta familia hermosa que vamos a tener ahora y que nos va a contar también de su experiencia, de cómo viven, de cómo hacen ellos vida el rosario en casa también. No se muevan, que ya comienza Academia de Padres.